todo se realizó con total normalidad y por suerte tuvimos la suerte de que un equipo de Norte Grande Federal esté allí trabajando y por supuesto cubriendo todo lo que pasa. Todos, hay dos periodistas, Florencia Romero, está Darío Costa con la producción y también toda la parte técnica de Polo Almirón. Allí están los dos, los estamos viendo y ahora vamos a escuchar también. Dari, ¿qué tal? Florencia, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a ambos. Bueno, coméntenos un poco esta jornada, esta segunda jornada o primera jornada de Agronea. ¿Qué pudieron ver? ¿Qué pudieron palpar? ¿Qué pudieron sentir? Un poco el ánimo también de los productores. Bueno, ahí ustedes escuchaban la palabra de Lionel Mariotta, quien es el referente de esta empresa de Osprey, que comentaba un poco el movimiento que se genera en esta Agronea, pero también por el otro lado el pesar que tienen por este tremendo accidente del día de ayer, la jornada de ayer, este avión que se estrelló y que tuvo como víctimas estos dos pilotos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta empresa es de Rosario, la provincia de Santa Fe, pero bueno, había contratado justamente a estos pilotos para poder llevar a cabo algunas acrobacias y llevar adelante la publicidad de la empresa, lo que bueno, lamentablemente no salió como lo esperaban. Algunos decían que podría llegar a suspenderse también este fin de semana las demás actividades. Nosotros estuvimos charlando con Fabián Alegre, justamente una de las voces de esta Agronea 2023, que ya cumple 20 años, y decía que no, las actividades hoy se realizaron normalmente, mañana se van a realizar normalmente. Bueno, hoy nos dejaron estar un rato más porque justamente se cortó la luz en toda la localidad de Chalata, bueno, y lugares aledaños. Nosotros estamos en el kilómetro 72.5 de la Ruta Nacional 89, a pocos kilómetros de la localidad de Charata, donde se realiza, donde está este gran predio de Agronea, que muchos visitantes vienen y se enteran de lo que ocurrió ayer, porque vienen, por ejemplo, del sur de la provincia de Santa Fe, toda la zona de Gato Colorado, toda la zona de Florencio, y también vienen, por ejemplo, de Santiago del Estero, acá de Salta, mucha gente, lógicamente, también de la provincia de Corrientes y de muchos lugares del interior, aquí, sobre todo aledaños a la localidad de Charata. Al principio se creía que el ánimo no iba a ser mucho, muy bien, pero se fue levantando en la tarde, comenzó el movimiento, comenzaron las mesas de negocios, las charlas, las capacitaciones y lógicamente se comenzó un poquito a dejar de lado la tragedia del día de ayer y se transformó nuevamente lo que es generalmente esta fiesta de Agronea, que es el centro de negocios de la agroindustria de toda esta región, que incluye justamente esta provincia, del Chaco, de Corrientes, de Santa Fe, Santiago del Estero y de la provincia de Salta. Bueno, Florencia también estuvo charlando con muchos de los visitantes, Florencia. Así es. Bueno, algo que le teníamos que contar también a nuestra gente, a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, es que esto no se suspendió porque realmente vienen preparándolo hace muchísimo tiempo. La gente que está en este lugar está hace más de 15 días para lo que es el evento de 3 días. Lo vienen preparando, hay maquinarias de todo el país, llegaron gentes de todos lados también. Entonces es un poquito lo que nos decía de la complicación que tenían ellos para poder cancelar los 3 días. Sí se cancelaron, se suspendió todas las actividades que tenían el día de ayer y hoy estaban expectantes a qué podía pasar o si al público venía al lugar y realmente, bueno, culminaron las expectativas porque mucha gente que se acercó al lugar, mucha gente que venía viajando, que como decía Darío, no se había enterado de lo que había sucedido porque estaba viniendo hacia Charata, pero realmente, como todos los años, muchísima repercusión, mucha gente que llegó a este lugar de otros lugares. Nos contaban también que vino mucha gente del sur, muchas maquinarias del sur, muchas empresas nuevas del sur, así que es uno de los años que mayor cantidad, tanto de la gente que está aquí exponiendo como de los visitantes han llegado. Estamos hablando de 20 años de Agronea, que realmente fue la primera vez que hubo una tragedia de esta magnitud. Pero hoy pudimos recorrer los stands, pudimos recorrer, hablar con la gente, vimos muchas figuras políticas también por este lugar, así que realmente un día satisfactorio para todos los que han trabajado
aquí y bueno, nosotros estamos casi a oscuras, ya cortó la luz como más de 2 horas, pero ¿por qué? Porque acá arranca muy temprano, acá a partir de las 8 de la mañana ya arrancan a movilizarse hasta las 18 horas, es por eso que estamos acá solitos nosotros, esperemos que nos hayan dejado el portón abierto. Nos quedan 5 minutos más. Chicos, recién nosotros hablábamos con Miguel y decíamos que este tipo de encuentros también convoca a muchísima gente que tal vez no está dentro del rubro, no conoce mucho, pero es un lindo espectáculo para ir a visitar, para ir a compartir, porque la gastronomía, la música, es un encuentro que reúne a todos y donde Charata se prepara para recibirlos. Así es, Adri, como vos lo decías, venía gente de todos lados, mucha familia, que es lo que siempre destacamos de este tipo de eventos, que podés venir con la mamá, con el papá, con los abuelos, con los hijos, porque hay recreaciones para todas las edades y, por supuesto, hay quienes entienden acerca del gran negocio que es la Agronea y hay otros que simplemente vienen a pasear y a disfrutar de este gran evento. Perfecto, Florencia, Darío, les agradecemos esta comunicación. Estamos con poco tiempo, y ustedes también se tienen que retirar allí del predio de Agronea. Están ya casi los últimos o los últimos en dejar allí ese lugar tan importante en lo que tiene que ver con la producción. Así que le mandamos un saludo grande. Mañana seguimos en contacto permanente y cubriendo este evento que realmente acapara la atención de todo el mundo agroindustrial de nuestro país. Saludos grandes. Muchas gracias, chicos.